¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí comienza Reacción en Cadena después de una mitad de semana en donde vamos, claro, que a platicar del clásico regio, ¿no? Claro que lo vamos a platicar. Luis, no sé, ¿qué haces tus aspavientos? De alarido. ¿Cómo no? Ayer nos quedamos afónicos en el Estadio Hidalgo porque hoy Monterrey, hoy Tigres, hoy Toluca, hoy Necaxa, hoy todos tiemblan de que ya despertó el América, de Miguel Ángel Arispe. El verdadero equipo grande, ¿no? Como lo dice el señor Arispe. Que ahí andamos, señor Arispe. Tenía rato, creo que como mes y medio, que no me programaban contigo, maldito Abraham Guerrero. Porque yo sé que tus juditas hoy van a estar muy, pero muy activos en este espacio, en este programa. Te saludo con mucho gusto, Miguel. ¿Cómo estás? Igual, hace tiempo que no coincidíamos. Estábamos con el viajero del tiempo, con Luis. No habíamos coincidido, pero... ¿Ya te acostumbraste a un tipo que está pasando por la andropausia... que ha tenido problemas de próstata severos, graves, y que se le ha desubicado su análisis deportivo por ser alguien colérico? ¿Ya te acostumbraste, Miguel? Sí, ya me acostumbré incluso a que a Luis lo madrea mucho, pero sí, ya me acostumbré. A Luis sí. Castillo, que ayer en la transmisión decían que Luis Castillo se parece a alguien ahorita que está inmiscuido en serios problemas, ¿no? Que tiene muchos en común, y que no, solo el bigote, ¿no? Con Mau Nieto. Pero bueno, Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Sigues? ¿Comezón? ¿Sigues? ¿Cómo estás? Allí llegaron esos comentarios en la transmisión. ¿Qué hacemos? Pues sí, pero no que Camilo y no sé qué. ¿Quieres que me corte el bigote? Ahí no, está. No, tú sigue dándole. No, me lo dejo. El bigote de Qatar. El bigote de Qatar. ¿Cómo estás, Miguel? Por fin, un periodista serio, frontal, con juditas. Aquí estamos con muchas cosas. Sí lo decías, la agenda hoy... de diálogo va en torno al Tecate Corona. Coincido contigo en muchas cosas, porque Tecatito Corona es corresponsable de esa medianía que ha tenido esta selección mexicana en los dos últimos años con Gerardo el Tata Martino. Es responsable, ¿por qué? Porque está dentro de esa cofradía que sabía que pasara lo que pasara, él iba a estar en Qatar 2022. Venía nada más a trotar con la selección mexicana. Insisto, que no se malinterprete. Lo otro es una lástima, una pena, que se recupere, que vuelva a brillar con el Sevilla, que el Sevilla haga un gran torneo y que vaya a Champions la otra temporada. Eso es aparte, el tema personal. En el tema selección nacional, es un petardo de Tecate Corona, es un auténtico petardo, es un futbolista del que siempre esperamos muchas cosas, que el regioperiodismo siempre nos lo haya querido vender como el mejor futbolista en la historia. Yo no sé si FEMSA les pagó a estos regioperiodistas por ponerle rimbombantemente Tecatito Corona cuando no. Su apellido es Corona, si les pagó o no les pagó, si había pauta o no había pauta antes, eso es aparte, pero es un petardo. Un auténtico petardo. Díganme qué ha pasado con Corona en la selección. O vamos a ser hoy madres de la caridad para decir, ¡ay, sí, le va a hacer mucha falta! Es sensible la baja, sí. Pero hasta ahí, ¿eh? No dramaticemos. Miguel. Como a mí la selección mexicana me vale tres cacahuates, no lamento que no esté en la selección. Yo lo lamento por la persona, porque ha de estar pasando por algo muy difícil. Personalmente, para mí lo que me importa es la persona de Jesús Corona, a quien yo jamás le digo como le dicen todos, yo le digo Corona. Oye, ¿sí pagaban? ¿Tú que estabas allá en Monterrey, sí pagaban para que le quedan Tecatito, Tecate? No, que yo sepa, no. No sé, yo siempre le he dicho Corona. De hecho, en la columna que yo tenía le ponía Corona y aficionados me decían, hey, si es el, como le dijiste ahorita, le dije, no, el señor se apellida Corona, yo no lo digo de otra manera. Y yo lo lamento por él, por su persona, porque ha de ser muy difícil tener ilusiones, tener y que se te trunque y seas baja. El futbolista sí había venido a la baja, pero no de ahorita, ya tenía incluso cuando estaba en Portugal. Después de que fue el mejor jugador del año, de la temporada, ahí fue su último. Después de ahí, completamente para abajo. Y qué lástima, insisto por la persona. Y de hecho, no, se hablaba que regresaba a Monterrey, ¿no, Miguel? O sea, que este semestre no, podía estar en Monterrey, ¿no? Pero... Conozco perfectamente a la afición regiomontana y conozco perfectamente a la afición del Monterrey. Si un jugador estrella del Real Madrid, que ya salió, dice, estoy libre, los Rayados siempre dicen, aquí está, mira, David, no ve por él. O sea, Rayados...
si por la afición del Monterrey fuera, tuviera 400 jugadores. Ellos todo lo que está suelto lo quieren para ellos porque se sienten un equipo elite. Ahora, lo que es una realidad, Luis, es que se tiene que hacer ya esa sucesión. Te voy a decir por qué, porque a sabiendo de que estamos completamente de acuerdo de que no es una baja sensible deportiva para la selección mexicana, porque a uno le vale madre la selección mexicana, y porque como, dos... Perdón, en el... para que no se malinterprete, veas, como sí lo fue y lo ha sido y le ha costado el tema Raúl Jiménez a la selección. Muy diferente. Ahí sí, porque ahí no tienes gol. Ahí está el claro ejemplo. Aunque ya viene Henry Martin y ya llegó. No, claro. Ya llegó. Pero tiene razón ahí, Luis, ¿eh? O sea, la desconfiguración que tuvo táctica deportiva y futbolística, la baja ante la terrible lesión de Raúl Alonso Jiménez, sí le ha pegado a la selección nacional, ¿no? Ahí sí. Y pero en el caso incluso de Tecatito, el último gran partido que dan justamente era con un Raúl Alonso Jiménez a tope. Me acuerdo, ¿no? Porque de hecho fue un tanto para cada uno de estos futbolistas en esa, creo que última gira que tuvieron allá en Europa, enfrentando a una selección africana, enfrentando a selecciones europeas. De ahí lo que es una realidad, Luis Miguel, es que hoy por hoy, cuando tú volteas a ver en cómo está la baraja, porque las aspiraciones del Tata Martino, que sabemos es muy terco, es alguien que ya tenía muy bien armado casi casi el once con el que hubiera jugado contra la selección de Polonia, en donde claro que estaba... consideradísimo Jesús Manuel Corona, ¿no? Aunque a nosotros o aunque a la mayoría del fútbol mexicano entendieran que no había ese nivel correspondiente, hoy se tiene que voltear a ver la sucesión. Y esa sucesión está porque, bueno, dentro de los que realmente están en la lista está Antuna, que Antuna pasa por un momento terrible, pírrico, catastrófico. Está Alexis Vega, que Alexis Vega ha dejado de pesar, de gravitar. Que también hablando de rachas negativas, si Alexis Vega estaba conectado y era de lo poco rescatable de Chivas, en el semestre pasado que decías, bueno, pues hay que verlo con selección nacional, hoy es uno también de los grandes responsables de que el Guadalajara tenga medio torneo sin ganar, ¿no? Desde que le dieron su contrato. El contrato ahí firmado. Sí. Que me dicen que como no supo meterlo en su coche... Tenemos al mejor jugador y salió orgulloso. Ahí con Alexis Vega. Veas, a dos... Uno que sí ha estado en el proceso del Tata Martino y que entiendo yo que Gerardo Daniel confía mucho en él, aunque lleva años decepcionándonos en general como aficionados al fútbol, y ese Rodolfo Pizarro. O sea, la puerta ante esta lesión se le abrió a Pizarro. Y la otra que yo creo que... Y ya no estaba considerado en los 26, ¿eh? Ya no estaba. La última información que me dieron es que Rodolfo Pizarro ya no estaba abajo. Y la otra, si realmente el Tata Martino tuviera esta coherencia y sus 8 auxiliares técnicos tuvieran esta... no decencia, porque no es que sean indecentes, pero esta capacidad de tener un abanico más abierto de lo que pasa en el fútbol mexicano, y un futbolista que tendría que estar por el nivel, por el momento, juega en el América, usa el 17 y se llama Alejandro Sendejas. Si hubiera coherencia. Es que eso, no nada más es él, y tienes toda la razón, pero desgraciadamente la selección a la que le van tiene un técnico que no se fija en nada más que lo que él quiere, y hay otro jugador que está en un nivel todavía más alto que Sendejas, o no, a la par de Sendejas. Bien. Que nunca había despertado, que se llama Ponchito González, que lleva 4 goles, 5 pases para gol. Ya empezó la campaña regia. No, pero es lo mismo que yo pudiera decir. Es la campaña capitalina, pues nada más porque juega en el América. Si Sendejas jugar en Puebla, ni nos fijaríamos en nada. O sea, no es por regionalismo, es solamente porque ¿quién es el jugador que tiene más participaciones en goles en todo el fútbol mexicano? Ponchito González no va a jugar la posición de Jesús Manuel, Miguel. No, yo lo entiendo perfectamente. Lo que hablo es que hay jugadores con mejor nivel. Si me lo permiten, yo lo que digo es que hay jugadores con mejor nivel que deben de estar, pero para nada en la misma posición. Pero ¿por qué no llevar un jugador que está en el nivel? ¿Por qué sigue llevando a un Jesús Gallardo? Y fíjate, ahora vamos a lo contrario. Sigue llevando un Jesús Gallardo que yo tengo más nivel que él en la banda izquierda, cabrón. ¿Por qué? Está casado. De acuerdo. ¿Qué tendría que pasar, según yo, con lo de Sendejas? No es campaña. Como dice la canción, no nos conoces aún.
pero no solemos colocar jugadores técnicos ni directivos en este espacio. No, es porque creo en el nivel de Zendejas y que en Pachuca lo vimos ayer, Enrique, veas. Nada más y termino. Pones a perfil cambiado a Chucky por izquierda, Raúl, y por derecha Zendejas. Así es el debut contra Polonia. Dejémonos de hacernos bolas, diría el orejón. Luis, hoy es el juego México-Polonia. ¿Pones a Raúl sobre Henry Martín? Ahí sí tendría yo mis dudas. Pero sí. Ahora lo que yo creo que lo más sensato que podemos hacer es en dos posturas. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Pero qué va a pasar? Sí. Y en el qué va a pasar, pues creo que Raúl Jiménez es el titular. Yo también estoy yo creo que, y ayer lo decía en la transmisión de radio que estábamos viendo el despertar del AME, pues imagínate, cuesta uno y la mitad del otro tener un delantero enrachado en México, uno y la mitad del otro. Y resulta que este muchacho ya le hizo goles a los clubes europeos, no deja de estar ahí, de apretar, y ya otra vez anda fino de cara al arco. Pues es como, oye, goles son amores, papá, vente, ¿no? La lesión de Rogelio Funes Mori, que también vamos a ver qué tan dolorosa y costosa va a ser, que seguramente eso... Que ¿qué eso, te dice tu Juditas? Que eso sí hay que ponerlo también, porque, a ver, Raúl Alonso Jiménez, vamos de una vez, por favor, a ser lo más objetivos del mundo. Raúl, se van a aferrar con Raúl, y yo creo que ya en el mero marco del Mundial tomarán la decisión, es decir, jugará de titular contra Polonia, y ya de ahí a lo mejor pueden venir otras variantes, porque decir, oye, papá, pues ahí estuvimos y tampoco nos vamos a dar un balazo en el pie. Eso sería la intuición, pero el partido contra Polonia vas de titular. A partir de ahí, pues, hay que ver el despertar de Henry, vamos a ver si reacciona Santi, y el que se cae de esta lista es Rogelio Funes Mori. No, porque no va a llevar a 4-9. Entonces, si tú tienes a Henry, es que a ver, si Henry está arriba, por lo que tú mismo estás diciendo ahorita, Miguel. Sí, claro. El caso de Santi, que haga goles en la Eredivisie, pues más bien el que se va a bajar es Rogelio, porque no va a haber 4-9. O sea, eso de una vez quitémoslo de la cabeza, no va a haber 4-9, no hay cómo nos acomodemos, no van a asistir de los 26 futbolistas 4-9. Pero es que yo creo que la pelea está con Santiago, porque Santiago venía así, pero ¿y qué va a pasar con él allá? Por eso es lo que te digo. Vamos, o sea, yo creo que, porque aparte, ojo, si hubo ya reunión allá en Europa. ¿Ya? Entonces, lo fueron a ver en su debut fin de semana pasado. Nada más que conocemos a tu técnico y él se casa con los que él quiere y él es con su argentino Rogelio Funes Mori. Vamos a ver cómo sale de la lesión Rogelio Funes Mori, que esa es una realidad. No, pero es una lesión pasajera, ¿eh? No es pasajera. En eso sí coincido con Miguel Ángel Arizpe. Es un tema también, y eso hay que reconocerle, factor humano, la lealtad que le ha... Podemos estar de acuerdo o no con el Tata, no, la lealtad que le tiene a sus jugadores. Y ahí sí va a estar en un gran problema. Gran problema para bajar a alguien del Mundial. Pero esto es un defecto. La lealtad siempre es una virtud, pero en este caso el Tata es un defecto. Es un defecto, claro. Porque sin que se malentienda. Entonces, por eso mismo, por más que hoy pataleen de Zendejas no va a ser. Exacto. No lo van a voltear a ver. Mándame. Entonces ya es un tema de Rodolfo Pizarro, ¿no? Pizarro, ese sería un gran error, ¿no? Claro. Pizarro, ¿qué diablos ha hecho? ¿Por qué tiene que ser así? Y tenemos que ir a la historia. Yo hablo de lo mismo con Rogelio Funes Mori. Porque 98. Acuérdense que Jaime Ordiales se subió de último. Que Ricardo Peláez. Separemos hoy el presente Peláez. Ya un veterano se subió de último. Hizo un gran mundial. Así suele pasar. Pero que no estemos acostumbrados. Y que insisto que los entrenadores. Pasó con Tata. Pasó con Osorio, que se entregó a los jugadores. Dijo, a ver, yo no me voy a meter en problemas. Porque venían del tema de Miguel Herrera en 2014 con Jesús Corona. ¿Tú crees que no les dijeron a esos dos entrenadores? Aquí los seleccionados son bravos y te pueden agarrar a madrazos. Aquí no se andan con que, profe, no me llevas y te encaro. Esos dos se entregaron a la selección, a los jugadores, hagan lo que quieran. ¿Qué pasó? Y que lo documentó aquí Gerardo Velázquez de León. Los cuatro jeques o los cuatro líderes de esa selección, garantízale el lugar a Raúl. Entonces,